Señor, abre mis labios. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad.
Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Yo te sé en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo, me privan del resto de mis años. Yo te sé, ya no le vas al Señor, en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres, entre los habitantes del mundo. Levanta mi gloria, mi vida, como una tienda de pastores. Donde ganaba yo mi vida y me cortó la traba. Día y noche me estás acabando, soy yo hasta el amanecer. Me quiebran los huesos como un león, día y noche me estás acabando. Estoy viendo como una golondrina, vivo como una paloma. Mis ojos de agua al cielo se consumen, Señor, que me oprime, salteador por mí. Me has curado, me has hecho revivir, la amargura se me volvió paz. Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía, volviste la espalda a todos mis pecados. Ella mismo no te da gracias, ni la muerte te alaba. Ni esperar en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos son quienes te alaban, como yo. Enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras armas todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion, y a ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas las súplicas. Tiempo de todo mortal, a causa de sus culpas, nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Dichoso el que tú eliges y aceptas, para que viva en tus atrios. Que nos hacemos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Como portentos de justicia nos respondes, Dios Salvador nuestro. Tú, esperanza del confín de la tierra y del océano remoto. Tú que abrazas a los nuestros con tu reza, seguido de poder. Es el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus signos, y a las puertas de la aurora y del ocaso las llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra, la llevas y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua, prepara los primales.
De la primera carta a los Tesalonicenses. No viváis, hermanos, en tinieblas, para que el día del Señor no os sorprenda como ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. De la mano de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Jesus, man.
Bendigamos a nuestro Salvador que con su resurrección ha iluminado el mundo y digámosle suplicantes. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Señor Jesús, al consagrar nuestra oración matinal, en memoria de tu santa resurrección, te pedimos que la esperanza de participar de tu gloria ilumine todo nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Te ofrecemos, Señor, los deseos y proyectos de nuestra jornada. Dígnate aceptarlos y bendecirlos como primicias de nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Concédenos crecer hoy en tu amor, a fin de que todo concurra para nuestro bien y el de nuestros hermanos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que el ejemplo de nuestra vida resplandezca como una luz ante los hombres, para que todos den gloria al Padre que está en los cielos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe. En este día, como todos los días 19, honramos a nuestro patrono del Cabildo, San José. Ofrecemos este santo sacrificio por todos nuestros bienhechores, vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del Cabildo. Y hoy, de manera especial, encomendamos al Señor San José, patrono de la Iglesia Universal, el viaje de su Santidad Francisco. Que sea Él quien lo traiga muy bien guardadito, muy alegre, a mostrarnos ese rostro tan especial de misericordia, de alegría, que nos reanime en la fe el Vicario de Cristo. Hermanos, con estos sentimientos, entremos en el misterio santo. Pedimos perdón a Dios de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del primer libro de Samuel. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo ya lo rechacé y él no reinará más sobre Israel. Ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Pero Samuel le replicó: ¿Cómo voy a ir? Si Saúl se entera, me matará. El Señor le respondió: Lleva contigo una ternera y di: Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que has de hacer. Luego ungirás al que yo te señale. Hizo Samuel lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo temerosos y le preguntaron: ¿Vienes en son de paz? Les respondió: Sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó también al sacrificio. Cuando se presentaron ante él, al ver a Eliab, el hijo mayor de Jesé, Samuel pensó: Este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo:
No te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Entonces Jesse llamó a su hijo Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, el cual le dijo: tampoco a este lo ha escogido el Señor. Jesse hizo pasar a Samá, pero Samuel le dijo: a este tampoco lo ha elegido el Señor. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesse, pero Samuel dijo: ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesse: ¿son estos todos tus hijos? Él respondió: falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesse lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Samuel se despidió y regresó a Ramá. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados, y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre, él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios, en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados, que solo podían comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, en la primera lectura de hoy podemos apreciar el modo por el cual Dios elige, que es muy distinto a nuestra manera de elegir. El Señor tiene parámetros diferentes, y tal es el caso de la elección de David como rey de Israel. Nadie se imaginaría que ese muchacho sería el ungido por el profeta y sería el linaje, toda su familia, elegido por Dios. Bien dice el texto que el Señor se fija en los corazones. Qué importante es comprender esta profundidad de la misericordia de Dios que va eligiendo para una misión determinada. Hoy hemos escuchado la raíz profunda de cómo es que la familia de José llegó a ser. Es uno de sus antepasados, dijéramos uno de sus tatarabuelos, que Dios había elegido siglos antes, preparando la llegada de su hijo, preparando quién iba a ser el custodio. Una misión tan importante de comprender la encarnación de Dios. Ante esto, hermanos, nos queda a nosotros preguntarnos a cada uno: ¿cuál ha sido el plan de Dios, la elección de Dios que ha hecho en cada uno de nosotros? ¿Cuál la misión que nos ha encomendado o que nos va a encomendar? ¿Cómo hemos respondido? ¿Hemos dicho un sí? ¿Hemos aguardado a dar una respuesta? ¿O quizás hemos pasado la vida sin escuchar lo que Dios nos propone, nos elige y nos envía? Recordemos, pues, a partir de esta lectura, que el Señor mira, escudriña nuestros corazones, y nos queda preguntarnos qué encontrará en nuestro corazón. Unido a esta lectura,
encontramos en el Santo Evangelio de hoy algo sumamente importante. Cristo hace también referencia a David, reconociendo que parte de ese linaje humano, parte de esa realidad planteada en el gran plan de Dios siglos atrás, lo envuelve. Jesús será aclamado como Hijo de Dios, como Hijo de David, y en el texto del Evangelio de hoy, Él nos propone, nos proclama otra realidad, Hijo del Hombre. Esta imagen que proviene de los profetas del Antiguo Testamento, en especial de los últimos, ya muy cercanos a la llegada de Jesús, nos recuerda ese Verbo eterno del Padre que se ha encarnado y que viene a nosotros ante todo para establecer una nueva realidad, una nueva creación. Vemos en el texto del Evangelio la confrontación inmediata de quienes rodean a Jesús en sus actos, los fariseos. Critican una actitud que parecería casi infantil, algo que estaba prohibido según los preceptos del sábado, y que Jesús aclara inmediatamente. ¿Quién es más importante? Aquí surge una pregunta para nuestra vida. ¿El Hijo del Hombre, el Verbo Eterno encarnado en el seno virginal de María Santísima, que viene a nosotros para expresarnos una nueva experiencia y un modo de ver la vida, la historia y nuestra realidad, nos plantea en este texto del Evangelio algo muy importante? Las normas, nuestras normas o nuestras costumbres, ¿son capaces de aniquilar el proyecto de Dios? En otras palabras, nuestro egoísmo y nuestra cerrazón, que se ancla supuestamente en pasadas tradiciones, ¿da cumplimiento a la voluntad de Dios? Este texto nos recuerda lo importante que es para cada uno de nosotros, discípulos del Señor, escuchar lo que Cristo nos propone, aceptarlo, asimilarlo, dijéramos encarnarlo en nuestra realidad y de ahí partir. Jesús nos está diciendo, tú eres más importante que esas leyes, que esas realidades, pero eres importante porque tienes una dignidad, porque se te ha concedido una libertad. Somos hijos de la luz, no de las tinieblas, dirá San Pablo. Y aquí se confronta en nuestra vida como cristianos una realidad. ¿Vivimos acorde a la manera de Jesús, a la ley de Cristo, o a nuestras maneras, nuestros modos o nuestra ley, entre comillas? Cada uno puede responderse y cada uno tiene la respuesta. Abramos nuestro corazón para comprender esta gran propuesta de la palabra de Dios hoy para nuestras vidas. Soy consciente de que Dios llega a lo profundo de mi corazón. Soy consciente de que Jesús me propone nuevas maneras de establecer su reino en esta nueva creación que me rodea. Bueno, ante estas propuestas de la palabra de Dios hoy, recordemos cómo desde 1531 su Madre Santísima, de una manera espléndida, inculturó la palabra de Jesús, su persona, en raíces indígenas y en raíces españolas, que hizo vivir y convivir desde entonces a todos aquellos que vivimos en estas tierras como hermanos.
Ahora nos toca a nosotros verdaderamente creer en la palabra encarnada, estar dispuestos a descubrir esa riqueza de esa gran semilla sembrada hace ya casi 500 años. La inculturación de la manera de Jesús en esta nueva realidad, en este nuevo continente. El Papa, en días pasados, anunciando ya su visita a Santa María de Guadalupe, nos decía: voy a su santuario a honrarla, voy a venerarla, para redescubrir en ella, Madre de Misericordia, la manera de ver a Jesús, de comprenderlo, de darlo a conocer a partir de este año de misericordia. Ante esta propuesta del Papa Francisco, nos queda a nosotros decir: me uno a esa intención. Seré capaz de descubrir en María Santísima los modos y la manera de ella como madre y maestra que me muestre para comprender cómo Dios llega a las entrañas de mi corazón. Que sea ella que me enseñe a descubrir la propuesta de Cristo para una nueva creación y el establecimiento de su reino en mi vida, en nuestras realidades, en nuestras familias. Dejemos la pregunta y dejemos que Santa María de Guadalupe nos ayude a dar respuesta. Oremos, hermanos, a Dios y pidámosle humildemente que atienda las oraciones de su Iglesia. Respondemos a cada petición: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que los cristianos de todas las confesiones consigamos la plena comunión en Cristo, nuestro único Señor. Oremos. Padre, escúchanos. Para que, fieles al Evangelio, demos testimonio de nuestra fe común ante el mundo. Oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios nos conceda fortalecer todo aquello que nos une y sobrepasar todo aquello que nos separa. Oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios se digne conceder a todos los que participan en las reuniones ecuménicas su espíritu de verdad y de caridad. Oremos. Padre, escúchanos. Para que toda la familia humana sea cada día con mayor intensidad lugar de convivencia cordial y pacífica, y para que todos los que sufren sean liberados de sus males. Oremos. Padre, escúchanos. Dios omnipotente y eterno, que quiere la unión de sus hijos disgregados, fija tu mirada bondadosa sobre las ovejas de tu rebaño. Ya que un solo bautismo nos ha consagrado, haz que estemos también unidos por la plena confesión de una sola fe y por los lazos de una intensa caridad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos ha confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de padre a tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo, necesario, nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles, los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tome y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra,
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor,
Oremos. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y en santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial, sobre todos los niños y niñas que sus papás han traído hoy a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz.